Para hacer este desmoldante casero vamos a necesitar manteca vegetal. Aquí solamente, y es la única que yo he visto, no sé si hay otras marcas, es esta que se llama Inca. Harina de trigo, harina normal. Aceite vegetal, aceite de cocina. Y un frasco de vidrio con tapa. Ahora, las cantidades van a ser a su gusto. ¿Por qué? Porque necesitamos partes iguales de cada uno de estos ingredientes. Bueno, de la manteca, de la harina y del aceite. Yo voy a hacer solo lo de media taza. Entonces voy a necesitar media taza de harina, media taza de aceite y media taza de manteca vegetal. Y bueno, antes de empezar, les voy a decir que siempre les he recomendado que compren papel encerado. ¿Sí? Porque a mí me encanta usar el papel encerado porque es más fácil desmoldar, no se desbaratan los panqués, todo queda muy bonito, muy lisito, pero a la larga es muchísimo gasto, es mucho gasto de tiempo porque bueno, al menos yo tengo que recortar los círculos, los rectángulos, acomodarlos y adaptarlos al molde y también pues es un gasto económico, a la larga es mucho gasto. Entonces me acordé que, bueno, mi abuela es panadera, ha sido panadera desde que yo recuerdo y ella utiliza manteca para engrasar sus moldes. Sí, manteca de esta, manteca inca, manteca vegetal, o incluso creo que también ha ocupado manteca de cerdo para engrasar sus moldes. Primer paso, la manteca la voy a poner en mi media tacita. Pero para los que no sepan, la manteca vegetal es muy densa, ¿sí? Es como una plastilina. Y pues me va a costar un poco poder disolver los demás ingredientes. Entonces, voy a poner esa medida aquí en mi frasquito y la voy a llevar al microondas por 30 segundos y voy a ir checando cada 10 segundos más o menos cómo va, ¿sale? Cuando ya esté líquida, la saco y voy a integrar mis demás ingredientes. Miren, ya aquí puse mi media taza de manteca vegetal y tiene esta consistencia. Ya la voy a meter al microondas y ahorita les enseño cómo me quedó. Miren, y ya después de 1 minuto, ya mi manteca vegetal ya me quedó líquida. Entonces, ya voy a poder agregar los demás ingredientes. La harina la voy a ir integrando poco a poco. Y bueno, ya integré bien esto. Fíjense que no queden grumos. Pues de hecho no fue muy difícil. Y listo. Ya que tengamos todo bien disuelto, bien integrado, vamos a dejar que esto se enfríe un poquito. Y ya después de unos pocos minutos nos va a quedar una textura así como pastosita y listo, ya podemos almacenarla, la pueden guardar en el refrigerador si quieren, pero no le pasa nada si la dejan fuera, ¿sí? Y ya, si la van a guardar en el refrigerador, pues solamente un poquito antes la sacan y con una brochita o una servilleta engrasan sus moldes y ya, eso sería todo. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Bye.